les voy a hacer otro video de los panecillos que hice anteriormente y no me quedé tan satisfecha con los resultados, así que voy a intentarlo otra vez más, pero esta vez lo voy a hacer doble en la manera un poco más correcta. Bueno, entonces vamos a agarrar todo lo seco primero, la harina de almendra, alzamos esto un poco, vamos a poner 2 tazas y media. Vamos a poner 2 cucharas de levadura para pan. Es más para el sabor, ¿no? Vamos a poner 1 cuchara de polvo de hornear, de royal, lo que tengan. 5 cucharas de cáscara de psyllium. Unos lo dicen platango o plantango, yo ni sé cómo lo dicen. Vamos a usar 10 cucharas de cáscara de psyllium. 3, 4, 5. 6, 7 y 10. Y esto lo vamos a pegar una mezcladita bien rápido. Listo. Ahora vamos con lo húmedo, lo mojado, lo húmedo. Vamos a poner el huevo. Son 3 claras de huevo. Yo lo medí y me sale 1/2 taza. Entonces yo ya sé, es 1/2 taza. Entonces voy a prenderlo. Otra 1/2 taza, porque este es doble, entonces sería 1 taza, ¿no? Vamos a poner vinagre de manzana o de sidra, como quieran llamarlo. 1 y 2 cucharas. Y ahora, lo último es 2 tazas de agua hirviendo. Ahí va. Va a parecerse como que está muy aguado, no se asusten. Todo va a ir bien. La 2ª taza. Y si desean, pues en los ingredientes secos lo ponen una pizca de sal, lo cual no puse, va a salir igual. Mientras eso se bata por unos 2 minutos, vamos a tener agüita lista en un tazón separado y el recipiente en que vamos a poner los panecillos. Y también tengan ya precalentando el horno a 350 grados. Vamos a pararlo un ratito para limpiar las paredes un poco. Miren cómo se está uniendo todo bonito y ya no está aguoso. Ya vieron cómo se espesó rápido. Así que no se asusten si lo ven aguoso ni nada, es porque la cáscara de psyllium hace un buen trabajo aquí. Como pueden ver, está bonita la masa. Entonces le voy a dar una mezcladita más, solo unos segundos, y lo apago para que se mezcle todo lo que estaba en las paredes. Nada más, así de sencillo es esto. Bien rápido, bien facilito son estos panecillos. Entonces vamos a tratar de sacar toda la masita que quedó en esta paleta que está aquí, pues vamos a sacarlo todo. Muy bien, sacamos el tazón y lo llevamos a donde queremos llevarle. Aquí tengo mi tazón con agua, listo. Lo pongo aquí a un ladito para remojar mis manos para poder manejar bien la masa. Vamos a limpiar las paredes de este tazón para poder sacar la masa y pesarlo. Les voy a mostrar cómo deben hacer para que se les salga igual cocinado todo. Entonces voy a sacar la masa de este tazón. Voy a tratar de ponerle en mi mano. Excelente. Y esto va a ir en la pesadora. Y prendemos para que quede cero con esto. Entonces lo ponemos de regreso ahí en el tazón, la masa. Y ahí dice que tiene 2 libras. Bueno, ustedes ahí viendo cuánto les sale. 7 onzas.60, dice 2 libras y 7 onzas. Entonces eso lo usan la calculadora, lo dividen en 12 panes y ahí les va a decir cuántas onzas dividido, ¿no? Entonces voy a apagar esto y voy a poner un plastiquito aquí para ayudarme un poco para que no se... Excelente. Bueno, yo voy a hacerlo porque mi mano ya lo ensucié, entonces no voy a usar la calculadora. Simplemente voy a remojar mis manos. A ver si me pueden ver.
pongo aquí un lado para que me vean cómo hago. Remojo mis manos así y de ahí agarro un poquito de la masa y voy a ver si lo saco unas 12 o quizás 11 mismo me salga. No quiero ni muy grande ni muy pequeña tampoco. Son panecillos. Entonces vamos a ponerlo en la pesadora. Ay, primero hay que prenderlo. Entonces lo ponemos en la pesadora. Dice 3.90. Voy a hacerlo. Ok, 3.35 dice. Voy a tratar de hacer 3.35 todas. Voy a tratar de hacer así. Vamos a ver otra vez. Voy a apagar por si acaso. A veces como que se me raya esta. Prendo otra vez. Ya lo formé bonito, ¿ven? Bien redondo. Lo pesamos. Ok, 3.40. Vamos a hacer todos los panecillos. Yo los voy a hacer redondos esta vez. Voy a hacer 3.40, 3 onzas y 40. Ok, entonces vamos poniendo ahí antes de formarlo. 3 onzas, 40. 3.30. 35. Exacto, ok. Entonces voy a hacer toditas 3.40. Ya el horno está precalentándose. Cuando uno vaya a ponerlo ahí, pues vamos a ver cómo nos sale. Mucho. Exacto, ok. Remoja en las manos siempre, no se olviden, para que sea más fácil de manejar la masa. Un poquito más. Exacto. Espero que puedan ver bien. Ay, disculpen, yo trato lo posible. Pero... ahí va una más. Y seguimos todas. Bueno, según me parece que me debía pesado siquiera 3.30 onzas, porque la última me quedó casi 3 onzas, me falta 40. Quizás tenga que peñiscar un poco de por aquí por allá, un peñiscón de por aquí por allá. Bueno, ya traté de sacar un pedacito de cada cómo es este panecillo, un pedacito. Y ahí 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, me salieron 12. Esta vez me salieron 12. Pues se va en el horno por una hora. No vamos a poner nada de semilla encima de los panecillos. Nada de huevo, nada de eso. Así va a ir al horno por una hora. Si es posible, una hora y 5 minutos. Yo así hice la segunda vez y me salieron perfectas. Pues regreso. 350 grados. Bueno, ya sonó el horno, vamos a sacarlo. Y ahí está el resultado. Ahí hice unos 2 pizzas pequeños para el lonche para mi hijo. Miren cómo están estos panecillos. Se crecen un poco. Está vacío. Vamos a dejar que se enfríe un poco. Así de fácil son estos panecillos, bien facilito, bien rico y están suaves, están ricos. Espero que lo preparen, comenten abajo, deditos arriba, compartan el video. Agradezco mucho el apoyo de ustedes que han escogido mi canal y siguen apoyándome. Trataré siempre de salir con muchas otras recetas, lo que pueda. Así que cada panecillo, si lo dividen, sale como apenitas casi 2 carbohidratos por cada panecillo. Apenitas menos de 2 carbohidratos, que me salieron 12 esta vez. Es un buen tamañito. Lo dejan que se enfríe un rato y después lo pueden cortar y guardarlo.
pero tiene que estar bien frío para que lo guarden, porque si no, esto está todavía tibio. Están bien bonitas. Estos panecillos, si le hubiese puesto 3 onzas, digamos 3.30 en vez de 3.40 que estaba pesando, yo pienso que me hubiese alcanzado exactamente las 12 sin estar pellizcando de cada uno. Entonces, de aquí en adelante lo que voy a hacer es poner 3.30 onzas cada peso de la masa. Y quedan como panes, miren cómo queda aguadito ya después que estén fríos, claro. Yo lo dejo siquiera, dicho que mucho más de 6 horas afuera. Y después ya antes de guardarlos corto, los tengo listos y los pongo en una fundita plástica y nada más, pues ahí los guardo. Ahí están pues bien bonitos mis panecillos. Si ¿Sí ven? Parecen como pan mismo. Y sabe a pan, sabe riquísimo, sabe igualito a pan. Este no está bien cortado. Espero que lo preparen, ¿no? Y me cuenten cómo les sale. Mi primera vez no me salieron excelentes, por eso que decidí hacer otra vez el video. Pues como siempre digo, práctica, práctica y práctica, y después ya se vuelven expertos. Y bueno, ya me salen bien. Miren cómo parece esponjosito, parece pancito. No está, o sea, polvoreando, como dicen, como pareciera una torta, es igual como un pan. Así que ya les di la receta y espero que lo preparen. También opcional pueden poner 2 cucharas de levadura nutricional si desean poner. Es más para la vitamina y también el saborcito también. La tercera vez que lo hice le puse levadura nutricional. Eso lo venden en las tiendas naturalistas. Y bueno, pues, o si no, pues sin eso, no importa. Espero que lo preparen. Y bueno, pues espero que lo preparen. Compartan el video, síganme en las redes sociales. Toda la información está abajo en la descripción del grupo de la dieta cetogénica y mis redes sociales. Espero verles muy pronto en otro video. Adiós.